El alcalde José Luis Ramos Cepeda entregó una obra de pavimentación con una inversión de 1,710,000 pesos. Acudiendo a la secundaria técnica número 8 a hacer honores a la bandera, de aquí iremos a la calle Gómez Farías, donde estaremos entregando 1,400 metros de pavimento, que va a dar un acceso precisamente a la secundaria, al Cebatis, esto en beneficio de toda la comunidad escolar. En un rato más también iremos al Cebatis a hacer la entrega de unos baños que van a venir a dar una eficiencia también, y sobre todo un problema que estaba ahí muy latente en los jóvenes. De esta manera, pues el gobierno de un servidor cierra, como lo ha hecho desde el principio, con obras de calidad, trabajando, impulsando, y de esta manera salir adelante. Debo de mencionar que somos de los pocos municipios que a estas alturas continuamos haciendo obra, todo esto en una serie de tener ahorros, porque hay que mencionar que en el presupuesto del 2019 para ningún municipio de Guadalupe Victoria y de todo el país, creo, hubo un apoyo por el gobierno federal. Es 1,710,000 pesos, que incluye el pavimento, incluye el agua, incluye el drenaje, guarniciones, banquetas, y de este modo hacer obras de calidad.